también este lado con un lara industrial. Este trabajo, cuando me vine para acá, intenté que lo iba a hacer. Yo había visto unas señoras que hilaban la lana. Entonces conseguí una rueca de una vecina, me prestaba de noche porque ella trabajaba de día con la ruequita esa ahí enfrente. Me la traía y para empezar a meditar, a ver cómo yo iba a hacer el hilo, un hilo más grueso, un hilo más fino. Cuando se inició ese grupo, yo me llevé mis muestras. Bárbaro estaban todas las muestras que yo me había hecho yo. Y ahí me empecé a hacer. Estaba como la reina del cuadro, era la que tenía que hacer los tejidos mejor porque la fulana venía y quería ese hilado, que quería ese tejido que saliese así, ¿no? Porque ella una quería una bufanda, porque la otra quería un poncho, porque entonces bueno, está. Y seguí, después me vine para acá y seguí haciendo las cosas así como me pedía, ¿no? Los ponchos se fueron lejos, se fueron a España, se fueron lejísimos de la gente que se fue de acá. Me pidieron los ponchitos después, las mantas, todo así, ¿no? ¿Es cierto que usted aprendió a escribir, a leer sola? Sí, aprendí. ¿Me cuenta un poco cómo es eso? Bueno, aprendí a leer sola porque mi padre era tan grueso que como yo era, cuando empezábamos a ir a la escuela, yo ya era más grande que mis otros hermanos. Ya habían empezado a exigir que mandaran los niños a la escuela. Y entonces agarraba una revista, me copiaba las letras, me copiaba los números y le llevaba unas chiquilinas, hija del juez que vivía más cerca, vecino nuestro, y les mostraba a ella, ve como, ah, sí, mirá, y entonces ahí fueron las que me enseñaron las vocales. Pero después yo me agarré el papeleo, el diario, la revista, y empecé a copiarlo y a mostrar a otra persona qué era que yo había escrito. Y ahí empecé a aprender los nombres de la letra, todo, y empecé, ¿no? Sí. Y bueno, y hoy, mire, soy la tesorera del CAI, felices los niños. Algún número también me queda en la mente, porque me gustaron los números también. Así que mi mente nunca estuvo olvidada de semejantes cosas. O sea, lo más necesario, en fin, ¿vio? Sí. Sube el borde y después pongo acá así, velo ella ahí y después la marco acá para voltear, para hacer la para poder enganchar la otra. La otra para lo que marco para vender, para doblar. Paso acá y la marco para vender y doblar. Ah, ¿cómo se hace eso? Sí, profesiono, voy luchando para vender hacer un test. Con eso de la Vespa. Ayudarnos, creo. Y ahora con la enfermedad, pues uno tiene que buscar forma de... ¿A qué se está dedicando actualmente? Y en lata, ¿no? Voy haciendo caldero, pero a veces cuando preciso algún peso, yo pongo en el almacén que venden, los comercios, con color de la valle. Sacaba de las calderas viejas, que trae una caldera vieja, le desarmaba él y sacaba el molde, ¿no? Y después moldeaba y buscaba. De primero no me salían bien los bordes, pero después ya empecé a hacer. Hacía tachito, hacía latón. Con late de aceite, latita de aceite. De eso empecé con calderita chica, ¿no? Hacía para la escuela y cosas que a veces las gurises, mis hijos iban a la escuela y ellos llevaban para la escuela, para bien de. Y bueno, y después empecé con lata vieja, a veces me traían lata de las estancias, a veces sobraba, me traían, lo hacía para mí, hacía algunas para él, y iba haciendo de armar, porque primero salía de aquel jeito, pero después empecé a hacer, ahora, que antes yo tenía que mantener mis hijos con eso, después fue que me dieron un sueldito y es lo que... forma ella y la uní con remate.
tan pronto, no paso nada, hermano, me quiero sueldo, bueno, me quedo ahí en mucha lata y... ¿Y esa más grande? Y esta del 10 y cuarto, 210. Y lo mío que tal vez para los comercios, viendo ese precio, y para acá también, particular todo, el mío precio, ¿no? Aprendí con mi padre de los 15 años. Hasta ahora, de vez en cuando trabajo en eso. ¿Él te enseñó todo? Sí, él me enseñó todo. ¿Qué es lo que se necesita para aprender el oficio? Y un poco de entusiasmo y la voluntad, ¿no? Ya sé por aprender. Se hace mucho en los establecimientos, así, ¿no? Para la ganadería y eso. Bueno, y algún sitio así como acá, ¿no, mano? También queriendo. El poste, la trama, y bueno, y después el alambre, y por ahí no. ¿El poste y la trama dónde se consiguen? Y eso se consigue en las barracas, se compra, o si no se hace de algún árbol también, de localito, ¿no? O sea, para acá se usa mucho localito. Y bueno, tuve que hacer los pozos para hacer el arranque para poder estirar el alambrado. Y ahí necesito una pala, un pisón, la máquina de alambrar para estirar el alambrado. Después de estar pronto el arranque, se necesita un escoplo también, escofina, para que quede más prolijo el trabajo. ¿Qué herramientas se utilizan? Dice un pisón, barreta, pala y las motosierras para las arañadas y para cortar un poste y eso. ¿Has llegado a trabajar muchas horas alambrando? Y casi siempre se trabaja, ahora se trabaja 8 horas más o menos. ¿Tenés hijos o familia? Sí, tengo uno. ¿Y le vas a enseñar el oficio o lo aprendí con vos? Y algo le voy a enseñar, ¿no? Pero quiero que él estudie primero, para que le va a servir mejor, papá.